¿No es necesario decirles, señores, que la situación mundial en el mundo del videojuego es muy seria? La verdad de la cuestión es que las necesidades de los viciados para los próximos 3 o 4 años en juegos y otros productos esenciales procedentes del exterior, principalmente de América y Japón, son tan superiores a su presente capacidad de pago que tienen que recibir ayuda adicional de sus padres, madres, tíos, abuelas, abuelos, hermanos, hermanas, primos, primas y todo puto hijo de vecino, o enfrentarse a un deterioro económico, social y político muy grave. El remedio consiste en romper el círculo vicioso y restaurar la confianza de la gente en un futuro económico de sus propias consolas, como un todo, el fabricante y el programador. A lo largo y ancho de amplias arcas, tienen que tener capacidad y voluntad de cambiar sus productos y obviar los DLCs cuyo valor continuo no esté constantemente en cuestión, dejando a un lado el efecto desmoralizador sobre el ancho mundo y las posibilidades de desórdenes resultante de la desesperación de la gente afectada. Las consecuencias para la economía de los jugadores parecen evidentes al mundo entero. Y juegos a 100 euros, que es que parece una puta tarifa plana ya los juegos a 100 euros, si es que no puedo más, que es que no se puede hacer esto. ¿Qué pasa? Que aquí somos Onassis, que ganamos todos el puto euromillón. ¿Qué coño vais? Y luego encima, venga DLC, que es que en rebajas te salen por 30 euros, coño. Que es que si te los compras te... ¡Ay! Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Trotamundos. Ahora sí, este trozo en concreto es de George Marshall, su discurso sobre el plan Marshall, ¿no? Nada, era un mero chiste en base a la situación actual que todo junto me recuerda un poquito estas guerras que tenemos con los piperos o Sony, los niños rata, los nintenderos, los Xboxers, toda esta peña matándose entre sí, pues me ha recordado un poquito eso, a la Guerra Fría, ¿no? Esa Guerra Fría que sumió al mundo en una incertidumbre constante y yo solo digo una cosa, o al menos lo veo de esta manera, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero, eso para empezar. Cada uno puede tener gustos distintos, solo faltaría. De ahí, al tener que matarnos entre todos nosotros por proteger una empresa que lo único que pretende es sacarnos los cuartos, porque es que no hay más, aunque incluso la empresa cuide al consumidor, su único interés en nuestra sociedad, este neocapitalismo en el que vivimos hoy en día, que a mí ya me gustaría llamarlo ultra neocapitalismo, ¿vale? Es hacer negocio, quedarse con nuestro dinero, que nosotros estemos interesados en gastarlo en ellos. No hay trato de amistad, no hay trato de ningún otro tipo más que este. Pues yo solo digo eso, o sea, divide y vencerás. Lo digo por todos estos que, vamos, es que están encantados de pertenecer a una rama o proteger a una rama y desafiar a la otra, etc, etc. Es que no nos conviene. Como consumidores, lo que verdaderamente nos conviene es una crítica objetiva, constructiva y lo más positiva posible en base a la negatividad, si cabe incluso, sobre los videojuegos, sea de la plataforma que sea, independientemente de la plataforma que sea, deberíamos ya ser bastante más inteligentes y dejar de lado las características técnicas, a no ser que fuera un caso fehaciente de calidad. Pero independientemente de eso, si el juego es el mismo en las tres plataformas y, por ejemplo, varía la resolución, eso lo sabemos desde el día 1 que sale la consola, para empezar. O sea, ya no hace falta recitarlo en cada uno de los títulos. Es que caemos en las trampas de las propias empresas y de las propias compañías de... Les iba a decir publicidad, pero son prensa, ¿vale? Lo que ya forman parte de la publicidad de las compañías estas que nos ocupan hoy en día el mundo del videojuego. De ahí a que, si caemos en su trampa, si entramos en su campo de juego, ya hemos perdido, ¿vale? Entonces, si no nos ayudamos entre nosotros, la guerra está perdida ya de antemano.
Y lo que verdaderamente cabría hacer sería, ¿es un buen juego? ¿Es un mal juego? Todos a día de hoy, todos y los que ya tienen la edad que tengo yo, que han podido vivir el inicio de esta industria, lo sabemos más que nadie, ¿qué es un buen juego y qué es un mal juego? Lo sabemos muy bien, porque hemos crecido con esto. Entonces, de lo que se trata no es de, es que en esa plataforma el juego es una mierda, porque mola más en esta plataforma. No, eso es meternos en la cancha que ellos quieren que nos metamos. Es decir, es un buen juego y punto. Y que luego cada uno decida meterse en la plataforma que le dé la gana. Así me gustaría verlo yo. Y así seguro que ganaríamos todos. Porque si es un mal juego, nadie lo comprará. Este juego no vale una mierda, nadie lo va a comprar. Y las empresas se van a poner las pilas. Si empezamos, ay, es que aquí mola más, aquí mola menos. Aquí... Hay un pollo mental que es que te pones a ver cuatro canales, los más influyentes, y ya no sabes a qué coño atenerte. Porque tienes gente que te lo dice, que te dice que está de puta madre en esa plataforma, gente que te dice que está de puta madre en la otra, gente que parece que es que, vamos, se mandan hasta amenazas de muerte, que eso ya es triste de cojones. Así que bueno, en fin, dejamos este tema aparte. Me voy a poner también un poquito. Hoy, el blog de hoy, la verdad es que, mira que me gusta poco hacer cosas así serias, ¿no? Pero es que el ambiente tampoco lo tengo yo muy, muy positivo, digamos, muy alegre. Y encima, los pocos tweets que he estado mirando esta mañana. Para colmo, tampoco han traído muy buenas noticias. El más influyente de todos, el que más me ha verdaderamente marcado un poquito el día, ha sido el cierre de los estudios Guerrilla de Cambridge. Estos estudios son los responsables del Killzone Mercenaries para PS Vita, Little Big Planet para PSP, el Medieval de la PlayStation 1. O sea, estamos hablando de titulazos, ¿vale? Que vamos, y se los han fundido. Se los han fundido y ahora he tomado un par de notas, si me permitís. Y le leyendo un poco, pero vamos, lo que sí voy a hacer es encender. Me he comprado esta gilipollez de los chinos a razón de esto. O sea, a partir de ahora, toda la mierda esta gorda que verdaderamente podamos ver de las empresas, voy a ir llamando a la policía, ¿vale? Esto hace un ruido de la polla. No, lo voy a dejar por aquí. ¿Vale? Voy a acabar llamando a la policía en todas y cada una de estas acciones. Coña, pero bueno, dan ganas, ¿eh? A ver si los arrestan a todos por hijos puta. Bueno, pues. Lo que os comentaba, aquí el problema es el siguiente. Estos señores de Guerrilla Games, Cambridge, son los creadores de juego de Rigs, de las gafas VR, PlayStation VR. Lo que conlleva este cierre es que va a continuar habiendo soporte a la comunidad, así lo dicta Sony, pero Rigs se queda sin más DLCs de cara a un futuro. O sea, lo que prometieron en su día, no. Lo gracioso del tema es que la razón de Sony, que queda en una carta abierta. Y da a entender que se lo han pensado muy mucho, ¿vale? Pues bueno, cito, mira, a razón de poder seguir ofreciendo productos de calidad, estamos en constante revisión de todos los proyectos a medio y largo plazo. Bien, tras revisar nuestros estudios europeos, Guerrilla Cambridge, a razón de seguir siendo competitivos y así poder diversificar mejor nuestros recursos, se tomó la decisión de cerrarlo. Entendemos que tomando esta decisión arriesgamos perder grandes activos, pero podrán centrarse en otros estudios, en excitantes y nuevos proyectos. Bien, a ver, supuestamente, y aquí atención al tema, que es que estoy criticando a Sony, o sea, ya sabéis que el 98% de mi tiempo es jugar con Sony, pero es lo que os comentaba al principio del blog. Independientemente de la consola que tengamos, independientemente del sistema que usemos, si hay una cagada monumental, yo creo que la intención de hoy en día, la facilidad que nos dan todas estas redes sociales, es darlo a conocer, para que la gente pueda saber dónde se mete y cada uno luego decidir. Los que ya estemos en ella, pues ya seremos nosotros los que decidamos si queremos o no dejarla. Es así de sencillo, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera y que simplemente estemos informados, pero no empezar, ah, es que los Sonyers son unos gilipollas porque mira, están con una consola que da por culo a los estudios. Vale, muy bien. Gracias a un vídeo que informa que Sony da por culo a los estudios, a lo mejor el día de mañana la gente simplemente deja de coger esta consola. La historia y lo que me mosquea de todo esto es que si precisamente esta es la razón que ellos dan para cerrar este estudio. ¿Vale? Es precisamente la razón que dieron a la hora de utilizar este estudio. O sea, utilizan este estudio porque Rigs es uno de los títulos, además, de mayor calidad, de mayor calado en las VR y demás. Bla, 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 bla. Y ahora resulta que lo cierran porque es que precisamente están buscando centrarse en proyectos de mayor calidad y mayor calado para ofrecer mejor contenido a los jugadores. O sea que lo que estaban haciendo con Rigs no es tal cosa. Y lo que nos dicen no es cierto. Los comentarios de la gente eran la polla. O sea, la VR del futuro, decían. Bueno, te ponías a leer comentarios y casi casi te daban ganas de llorar, ¿no? Uno de los comentarios que más me ha dolido es lo en mala forma que está la industria del videojuego en Reino Unido. Y es que es cierto. O sea, entre el año pasado y este han cerrado Evolution,
estudios, Psygnosis y ahora Guerrilla Cambridge. Tres grandes estudios que la verdad es que la cosa está negra, ¿eh? Y luego, lo gracioso del tema es que tú miras... Esto ya aquí ya a mí me han entrado los 10.000 males, porque es que estas grandes empresas, es lo que os comentaba antes, única y exclusivamente miran por ellos y su negocio. Punto. El ultraneocapitalismo, ¿vale? Porque es que tú miras la carta que en marzo del año pasado se dio a conocer a la prensa con las razones y explicando por parte de Sony por qué cerraban Evolution Studios, puedes coger esa carta y es un calco exacto de la carta que han dado a la prensa para conocer su decisión de cerrar Guerrilla Cambridge. En fin, que espero que los trabajadores reciban lo que tienen que recibir por ley, porque la cosa tela marinera. Halo Wars, ya es Gold. Halo Wars 2, ya es Gold. A mí esto de las noticias Gold me hace muchísima gracia, porque es como decir, ha llegado la fecha que tenía que ser Gold y es Gold por cojones. Esté o no esté listo, porque luego ya sabemos la cantidad de actualizaciones y DLCs que suelen tener estos títulos. Pero bueno, ya ha llegado a su fase Gold. Hablé en mi vídeo de Switch, pero es que hay una cosa que es que me tiene súper flipado y supongo que todos vosotros lo habréis visto. La parte del juego de Milking Cow. O sea, ¿habéis visto ese juego donde se ordeñan las tetas de una vaca, una cabra o lo que buenamente sea? Yo cada vez que lo veo... Sinceramente, o sea, ¿qué puta razón tendría yo para sentarme y empezar a hacer eso con un videojuego así? A ver, sí, está claro que la gracia del juego es el oponente que tengo enfrente, pero... Prefiero jugar al piedra, papel, tijeras. Es que, sinceramente, es una pasada, pero bueno. Un dato curioso, que es que a mí, cada vez que veo imágenes, alucino que la gente se ponga a hacer eso, no lo entiendo. Otra de las cosas que me ha mosqueado mucho hoy, y esto va en parte a los vídeos que ha hecho Sassel, sobre todo el último, en base a lo que se está criticando a Switch, de manera injustificada. Y es muy cierto, aunque sabéis de sobra que yo, por ejemplo, he decidido no coger Switch, ni reservarla, ni nada, es mi punto de vista, pero en ningún momento... Como os dije, pienso que es una gran consola, tengo mis dudas, tengo cosas que no me han gustado, como por ejemplo el almacenamiento, donde 32 GB considero que es poco, porque ya sabéis que toda mi colección la baso en digital. Toda, absolutamente toda, tanto de Xbox como de PlayStation 4. No tengo absolutamente nada en físico. Claro, modifico los discos duros, o sea, de la PlayStation 4 le instalé un disco duro de 2 teras, le quité el de 500, con los 2 teras a día de hoy lo tengo petadísimo, y el día que pueda, pues le meteré uno de 4, que creo que ya están en el mercado. Pero, por ejemplo, de la Xbox tengo la Xbox One Day One Edition, pero luego adquirí la de Gears of War, que es esa, la Xbox One S, que la tengo conectada al televisor 4K, y es esa versión tan chula con los arañazos en rojo, sangre y demás. Esa tiene ya 2 teras de almacenamiento y me va el pelo, ¿vale? Pero es que luego, bueno, con Xbox ya sabemos que le podemos meter un disco duro externo y no hay ningún problema. Hay medios de prensa que están metiendo una machacada impresionante y uno de ellos es MediStation, que es que yo creo que es una especie de estrategia tipo Truman, lo de MediStation, porque es que no puedo entender que todo el mundo se les tira al cuello por lo berzotas que son y cabezones y capullos, ¿vale? Y todavía tiren más leña al fuego. Como para encender, ¿para qué se hable de ellos? Yo creo que esa debe ser su estrategia habitual, porque es que si no, no lo entiendo. Trata de un tuit que he visto con una tira cómica, que os la voy a poner ahora, la veréis por aquí. Y bueno, la leo porque la tengo ahí en pantalla. Buah, Nintendo Switch va a salir calísima, además con los personajes de Zelda, ¿vale? Pelada y con online de pago. No valoras lo bueno. Nos regalan un juego al mes. No me mientas en una maldita ROM prestada. No serán juegos de GameCube, no de NES y de Super NES. Como si la PlayStation Store fuera una puta maravilla. ¿Sabes? Que es una puta mierda de store que, vamos, no llega a ser por títulos como Star Wars Battlefront y yo de verdad que me ha salido cara este año porque menuda puta mierda. Y el único título que a día de hoy creo que vale la pena es el que han sacado este mismo mes, que es Day of the Tentacle. Que es una de las videoaventuras gráficas más cojonudas de todos los tiempos, ¿vale? Pero es que es... De verdad, el único que creo que desde que ha salido la PlayStation 4 vale la pena que hayan dado en la PlayStation Store a modo de préstamo. Porque es que ya sabéis que como dejes de pagar, se te borran todos y adiós muy buenas, ¿vale? Continúo con el chiste. Pero tenemos un nuevo Mario, Xenoblade 2, Fire Emblem... Ya me dirás cómo poder instalarlos con solo 32 GB de memoria. Y aquí viene el kit donde venía el tema, ¿vale? Donde venía hablando del tema de Sassel. Ya sabéis que yo he criticado esos 32 GB... a razón de que todo lo que compro lo quiero digital. Y para esta consola me supondría un problema por el hecho de que sé, de entrada,
que, tal como está diseñada al menos de momento, es indicativo de que debería comprar los cartuchos o tarjetas de memoria o un discos SD. Pero si tengo que pasar por ahí, cojones, que son así de pequeñitos, tampoco pasa nada. Si es que se guardarían todos en una bolsita y a tomar por culo, ¿vale? Y yo tengo un SSD en el Mac Mini. El Mac Mini es un ordenador que antes de que terminen de encender los monitores, el ordenador ya está encendido. Para que os hagáis una idea de lo rápido que es un SSD. O sea, la consola va a ser como pues, la memoria de un iPad o de un tablet, que le das al botón y enciende, punto. Ya está, tan fácil como eso, ¿vale? Bueno, luego lo que me toca los huevos mucho es en base a esta desinformación que realizan, ¿no? Pero es que luego encima, la viñeta final es la que también me ha tocado mal los cojones. Se acabó, voy a comprarme una PS4. Dos cosas. Curiosamente una PS4, ¿vale? Pero es que lo siguiente es a modo de castigo, o sea, como decir, pues no me compro una Switch, pero me compro una PS4. Y luego el otro añade, y una One que es retrocompatible. O sea, no viene al caso. De entrada es que porque son consolas, sí, todos son consolas, pero son conceptos completamente distintos. Si es que aun teniendo una One y una PlayStation 4, puedes querer de todas una Nintendo Switch, porque aun siendo una consola que se puede meter en la tele, es, bueno, es que precisamente Nintendo, que es que tiene títulos que no tienen ningunas otras, que funciona de una manera completamente distinta al resto. O sea, que es que muy muy triste lo de Mary Station, y lo dicho, yo creo que su política y su estrategia es una especie de estrategia Trump de llamar la atención y que al menos se hable de ellos pues tirándoles mierda, porque es que se la ganan, es que se la ganan. Yo no entiendo cómo todavía hay gente que les pueda seguir con esta manera de proceder. Es muy, muy triste. No es que no tengan ni puta idea, porque para hacer esto hay que saber lo que se dice. Lo que pasa es que justamente hacen el mensaje lo más incorrecto posible para que la gente se líe, ¿vale? Bueno, hoy ha salido a la venta Gravity Rush 2. A ver qué tal. Yo he estado viendo gameplays, no lo he cogido. Ya como sabéis, mi política principal de cara a los videojuegos es precisamente haber acabado muy harto de pagar 70 euros para que a las 2-3 semanas acaben costando 30, 40 o 20. He estado viendo gameplays de streaming a través de la consola. No he visto nada distinto de lo que he visto en el Gravity Rush 1. Ya veremos qué es lo que ofrece. Pero bueno, en gráficos está bien. Sé que también está preparado para el PlayStation 4 Pro. Si baja de precio, lo compraré y os podré decir en persona qué es lo que opino de él. No lo puedo criticar porque es que verdaderamente no lo tengo, entonces simplemente os indico que ahí está el Gravity Rush. Hoy he adquirido el juego Mordheim, que todavía está en rebajas hasta el día 21. Me ha costado 19 euros, juraría, y lo he adquirido por una razón. Y es que, viendo uno de los tweets, he visto que se anuncia que el estudio que precisamente programó este título, creó este título Mordheim, de la casa Games Workshop, de Warhammer Fantasy Battles, que es la casa que os comentaba hace unos días sobre el vídeo de Space Hulk. Este título está basado en ese Warhammer, pero medieval, ¿vale? Resulta que yo lo había visto, pero pensaba, no sé por qué, lo confundí con el último que han sacado, un título en primera persona, muy al estilo de combate Skyrim, para que os hagáis a una idea, ¿vale? No me interesaba, no me interesaba porque lo que siempre me ha unido a la saga 40.000, a la saga Warhammer, es precisamente que son juegos de mesa. Y me gusta que sean por turnos, porque los turnos, al igual que en XCOM, te dan ya no una sensación táctica, es que son táctica pura y dura. Entonces, cuando yo vi este gameplay, pensé erróneamente que era un juego en primera persona en tiempo real. Y estaba muy equivocado. Y por todas las reviews que he visto, y todavía no lo he tocado, todo el mundo está sorprendidísimo de lo bueno que está resultando el juego. Esta gente, ahora mismo, está, por lo visto, en proyecto de hacer el Necromunda. Necromunda está basado en el Warhammer futurista. Y es un juego también de mesa, donde, digamos que en el futuro las ciudades son prácticamente de tamaño planetario, ¿vale? Imaginaos los suburbios de estas grandes ciudades, cuando los edificios se erigen por encima de las nubes. Bueno, pues en los suburbios de tamaño planetario, por debajo de estos grandes edificios, os podéis imaginar la chusma chunga que hay, los mutantes por los residuos, etc, etc. Y como en toda chusma, pues lo típico, siempre está el mundillo de las bandas y tal. Pues Necromunda trata de precisamente esa ciudad, Necromunda, una mega macro ciudad planetaria, donde hay una cantidad de bandas bestiales. Y el combate era un combate entre bandas, donde tenías el típico que llevaba el arma pesada, los soldados de a pie
que acababan de iniciarse en la banda, que eran unos enclenques, los soldados básicos, que ya estaban más curtidos, y luego los típicos líderes de la banda o los héroes de cada una de ellas, ¿no? Y tenías de todo, desde la banda mutantes a la banda prácticamente de no muertos, muy parecido al sistema de todos los juegos estos, ¿no? Donde están siempre los muertos, los zombies, los vampiros, los herejes, los, bueno, los creyentes, etc, etc, ¿no? La estética es brutal. Yo prefiero mil veces la estética futurista porque me gusta muchísimo más la ciencia ficción que la etapa medieval, ¿no? Y me gusta mucho más el tema de poder combinar el cuerpo a cuerpo con las armas de fuego, que no tienes en el 90% del tema medieval, que el 90% son armas de cuerpo a cuerpo y un 10% restante son algunas armas de fuego que tampoco ni fu ni fa, ¿eh? Entonces, le tengo muy puesto el ojo a esto porque la verdad es que el universo de Necromunda era un universo muy, muy bestia, pero muy bestia. O sea, si ya es burro el universo de Warhammer 40.000, más bestia era el Necromunda. Y luego, como punto final, os dejo también una foto aquí por donde la pueda meter. Es en relación a un mod de un tío que ha hecho una modificación del DualShock para jugar a Resident Evil. Te lo sueltan así como el mod del mando de Resident Evil 7. Bueno, no es nada oficial, de entrada porque basta ver la foto, ¿vale? Pero el tío se lo ha currado y da una grima, colega, que es que, bueno, aquí tenéis la imagen y juzgad por vosotros mismos, porque yo el tema dientes encima de los botones, los ojos en los que menos mal que no los ves. El otro lado sí que mola, que son los casquillos de las vainas de las balas, ¿vale? Ahí como botones, que ya lo hemos visto en un par de pasiones. Y luego los dedos ahí cortados. La verdad es que está curradete y le ha quedado muy guay. Pero bueno, vaya grima jugar con esto, y más si encima estás jugando ese juego. Os dejo también por aquí el Twitter, Instagram y correo electrónico. Me estoy haciendo a ello porque la verdad es que Twitter lo tenía a modo informativo. Me gustaba estar inscrito y recibir noticias de todos los tweets que quería recibir, pero tampoco lo usaba nunca, ¿no? O sea que estoy un poquito ahí, que me estoy haciendo a ello. Al igual con Instagram y el correo electrónico, pues bueno, ya lo sabéis, para mandarme correos y estar al día, que la verdad es que los comentarios de YouTube funcionan bastante mal, y si tenéis algo verdaderamente importante o que queréis compartir conmigo, pues ahí tenéis el correo electrónico para mandármelo. Para ya sí despedirme, os quería pedir que, bueno, primero, de nuevo, daros las gracias, porque ya son 737 suscriptores, si no voy equivocado. Y la verdad es que el canal está creciendo día a día, 2-3 suscriptores, es un goteo constante del que estoy muy muy orgulloso y muy contento, y además con todos vosotros, sobre todo hay un grupo muy muy activo en la comunidad, y me encanta el estar en contacto con vosotros y que todos de esta manera podamos compartir información de la que yo aprendo muchísimo, y también servirá para personas que se pasen por el canal, vean el vídeo y puedan leer los comentarios, ¿no? Yo tengo muy claro las cosas que nos gustan bastante a todos, que sobre todo el tema coches nos apasiona, pero al mismo tiempo que me indiquéis qué más os gustaría ver, si os gustan más los blogs, si queréis que hable más de noticias, si queréis que toque temas que no toco de ninguna de las maneras, o si queréis que haga más gameplays de ciertos juegos, etc, etc, nada, que aportéis ideas y bueno, entre todos hacer un canal para todos. Así que bueno, me despido aquí ya, seguro que me despido. Hasta el próximo vídeo. Suscríbete, 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 yeah. Suscríbete, 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 yeah. Suscríbete, 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 yeah.